Bien, sean bienvenidos a una nueva edición de Melomaniac TV. En esta ocasión el programa es muy especial, muy interesante, porque estamos uniendo dos generaciones distintas dentro de un mismo género musical. Estamos hablando que dentro del hard rock y heavy metal estamos uniendo al vocalista de la agrupación Bloody Mary y estamos también junto con nosotros al guitarrista, fundador y líder de la banda Grand Byte. Este programa es muy especial porque vienen de tocar de manera conjunta en lo que fue un Classic Metal Fest en la Patana el pasado 13 de mayo. Es importante todas las conversaciones y todas las declaraciones que vienen a continuación. Es importante también destacar todo lo que son nuestros patrocinantes, los que hacen posible todo lo que es este programa de Melomaniac TV. Estamos hablando de lo que es Audio 212, estamos hablando de Dark Vintage, de Digital Media, de Digital Rock, El Point, EB Producciones y Ulsan Producciones. Entonces, abajo cada una de ellas, con todo lo que son sus redes sociales, sus logotipos, síganlos porque son empresas muy serias, muy importantes y están promoviendo lo que es el rock y el metal en Venezuela. Vamos a iniciar entonces la edición de hoy con lo más reciente de la agrupación Ravenous Fist, que lleva por nombre Riding High, y entramos de lleno en lo que fue esta conversación entonces con Brian Ramírez, y estamos hablando de Andrés Guzmán. Entonces, Bloody Mary y Grand Byte en esta edición de Melomaniac TV. We'll be right back.
Bien, y en esta ocasión en Melomaniac TV tenemos el gusto de estar con Andrés Guzmán y con Brian Ramírez. Estamos hablando de Grand Bail y estamos hablando de Bloody Mary. De verdad, mucho un gusto tenerlos acá. Gracias. De verdad que bienvenidos. Y la razón prácticamente de este programa es porque el pasado 13 de mayo tuvimos un excelente concierto en La Patana, que fue una edición especial del Classic Metal Fest. La intención del productor, como ustedes conocen, de esta marca, Avia Sagur, quiso reunir dentro de, pudiésemos decir, un mismo género musical, como los es hard rock, el heavy metal, dos generaciones de bandas, dos generaciones de público, y bueno, excelente resultado porque La Patana estuvo a reventarse dentro de las capacidades que evidentemente tiene el local. Entonces, de principio un poco, cuando se les plantea la idea de unir a las dos bandas para un evento, ¿cuál fue la impresión? ¿Cuál fue la... ¿Qué pensó Grand Bail de tocar con Bloody Mary? ¿Qué pensó Bloody Mary de tocar con una leyenda como lo es Grand Bail? Bueno, sí, tú sabes que tiene que existir una generación de relevo, juro. Nuevas propuestas y, por supuesto, en este caso, con la excelente banda Bloody Mary, yo había escuchado, primera vez que tocamos con ellos, yo había escuchado varios videos, ¿sabes? Y yo, bueno, esta banda definitivamente tiene una nueva propuesta, algo fresco, algo para un público nuevo, y eso tiene que existir, ¿sabes? Esas uniones entre las dos generaciones, nosotros que venimos de los 80 y esta nueva generación, es el Esteban. Y Brian, en Bloody Mary, cuando dijeron, bueno, vamos a tocar con Grand Bail. Mano, por favor. Para nosotros fue un placer, fue un momento bastante significativo en nuestra carrera. Tenemos poquito tiempo de formado y ya, bueno, estamos tocando con Grand Bail. ¿Qué te puedo decir? Eso estuvo así. Le iba a preguntar en ese sentido, si bien pudiésemos catalogar que ambas bandas se manejan dentro del heavy metal, del hard rock, existen dos generaciones de público, así como tú hablabas, Andrés, de que existen, que ustedes pertenecen a dos generaciones distintas de bandas. ¿Así está el público? ¿O pudiésemos decir que el amante del heavy metal acepta lo que es la propuesta de Grand Bail desde los años 80 y ustedes también tienen cabida y viceversa? La gente que se está formando mucho más joven, al ustedes introducirlo a lo que es Grand Bail, una banda con tanta trayectoria, ¿también vieron esa aceptación entre públicos de esas distintas edades que se dieron cita ese día? Mira, total, a mi manera de verlo, total, como lo comentas, Carlos, ese día se sintió. Muchas personas que fueron a ver a Bloody Mary, cuando vieron a Grand Bail, se compenetraron con ellos y sentí que también viceversa. Mucho público que tenía Grand Bail le gustó la propuesta de Bloody Mary y mira, nos sentimos como en una gran familia. Ahí no existía ni generaciones, ni estilo de música. La gente la pasó súper chévere y fue algo muy, muy fresco. Si había gente que no conocía las dos bandas, por lo menos. El apoyo fue todo igual a las dos bandas. Okay. Eso es importante. Ellos, aunque son una nueva generación, es hard rock y es parte del metal. Vamos a ser claros con eso y sí vi esa cuestión. El apoyo fue general, igual para las dos bandas. El tema de tocar de día, el tema de que por lo general este tipo de bandas de rock, de metal, se presentan en locales nocturnos y por lo general los eventos son de noche. Son eventos para mayores de 18 años. Si me pudiesen definir un poco el target de la gente que los presenció en esta oportunidad en un concierto que fue diurno, por decirlo de alguna manera. Mira, por lo menos mi impresión fue que fue muy acertada este tipo de horario y el sitio porque abrió, como quien dice, la brecha a que la familia viniera completa. Uh-huh. Hubieron niños menores de edad, ¿sí? Y no, a nivel de seguridad también aseguramos lo que era el retorno de las personas a unas horas considerables a su casa. Eso lo que garantizó fue que todo el público que quería ver, tanto Grand Bail como Bloody Mary, no se limitara en cuanto a asistir al evento. No, y también la comodidad del transporte, o sea, la gente que no tiene carro, tiene el metro allí a 2-3 cuadras y sale temprano y tiene chance de agarrar el metro y irse para su casa temprano, eso ayuda también. Acuérdate que los toques muy tarde, ¿no? tienes que tener vehículo, porque saliendo de madrugada de un sitio donde hay un evento es complicado. Los seguidores de Grand Bail se adaptaron a empezar a tomar cervezas de temprano, porque siempre ustedes tocan de noche, de madrugada, ahorita los pusiste a tomar de las 2 de la tarde. No, nada más el público y Grand Bail también. Eso es extraño para nosotros. Exacto. Pero,
La parte de la producción, cómo ponerse un poco de acuerdo en cuanto a los equipos, los horarios, el CD presentación, cómo tras bambalinas un poco se manejó ese tema de la producción del evento y ya llevarlo a cabo el día del concierto como tal. Mira, eso fue realmente sencillo. Realmente llegamos, como quien dice, un acuerdo, colocamos los amplificadores cada uno de nosotros. Fue bastante ameno, no tuvimos requerimientos especiales, creo que contamos. Nosotros que tenemos años, por ejemplo, en el caso nuestro, tenemos años trabajando con AVI. Uh-huh. Exactamente. Sabemos que las producciones de AVI son muy buenas, son excelentes en cuanto a promoción, en cuanto a lo que es todo lo que es de backline, sonido. La logística. Una persona todo. Muy organizada. Uh-huh. Por allí estamos tranquilos con respecto a eso. Y eso para la banda fue fundamental. Todos estamos tranquilos, no estábamos como quien dice pensando qué vamos a hacer, cómo hacemos esto, ahora qué vamos a poner aquí. Todo fue súper coordinado. Me contaba Abby antes de conversar con ustedes que a través del evento de ustedes La Patana ya como lugar queda como un sitio abierto para este tipo de iniciativas, ¿no? Háblenos un poco del trato ya con la gente propia de La Patana, con quienes trabajan ahí, con quienes laboran allí. ¿Cuál fue ese feedback una vez que se bajaron de la tarima? Que me imagino que hubo ese brindis después del evento que compartieron. ¿Qué feedback se lleva la gente de un local que no se prestaba a este tipo de eventos y pareciera ahora sí después del paso que han dado ustedes? Muy bien, con ellos fue excelente desde el principio, creo. Desde que estábamos allí probando sonido, se portaron muy bien con nosotros durante el evento y después que finalizó el evento. Sí, no tenemos nada que quejar. Y todo el público, por lo menos compañeros que asistieron, le pareció La Patana súper, súper agradable. O sea, no habían asistido y también estaba esa parte de la logística, lo que habíamos comentado anteriormente. O sea, mira, qué bueno que hicieron esto en este horario, nos dieron chance de llegar, de retirarnos a la casa temprano. La atención fue a 1B12-3, de verdad que súper, súper cómodo. Sí, que el presentar el evento, en principio, evidentemente, con ustedes dos, ya es un éxito, pero también el horario tuvo mucho que ver también, de dar cabida a los chamos, a la familia. Ok. Definitivamente, yo creo que en La Patana van a seguir viendo eventos, porque lo que se sintió allí, es más, lo que se siente en el sitio, ¿verdad? Es como un buen ambiente, hay un buen ambiente como rockero allí. Sí, y por lo menos uno no solamente como músico, por lo menos personalmente como padre. Yo quisiera llevar a mi chamo a los eventos, ¿sabes? Uh-huh. Entonces hay muchos eventos que realmente no se pueden llevar por el horario, no puedes entrar a un menor de edad. En cambio, el ambiente, entre comillas, es algo familiar por el horario, por las personas que están allí, por las reglas del mismo local. Y bueno, eso lo que hizo fue ampliar lo que fue el show y el alcance del evento. Claro. Sí, cuando uno ve un poco lo que es la promoción de los eventos que están pasando en el país, pareciera que Caracas está un poco relegada del movimiento que se está viendo en el interior. Parece que Caracas es más complicado conseguir locales, es más complicado encontrar bandas que estén unidas y que estén, como quien dice, listas para en un mes estar en una tarima. Ustedes evidentemente lo están. ¿Cuánto tiempo tenía Grand Bike que no tocaba? ¿Hubo que ensayar mucho para este show? Igual el caso de ustedes, ¿venían recurrentemente de tocar o tuvieron que montar un set específicamente para este evento? ¿Cómo manejaron un poco ese tema de manera individual? Vamos a decir, en el caso mío, que tengo tantos años acá, el metal está pasando por un momento un poco difícil acá en el país. No hay que caer esa mentira. Y aquí en Caracas está peor. Por supuesto, muy pocos sitios, la asistencia no es la que se espera realmente. No es como el caso, por ejemplo, de Valencia o Barquisimeto, donde lamentablemente los altos costos no te permiten llevar bandas de otros sitios. ¿Ok? Entonces cada quien está como tocando en sus regiones. Uh-huh. Exacto. Eso es lo que está pasando. Ojalá y esto mejore, pero la situación está un poco complicada con el mercado. Eso no se puede negar. Yo que tengo ya más de 43 años en este ambiente, y así lo siento yo. Ojalá pueda todo. Claro. ¿Y esto hizo que montaras o ensayaras un set especial para este evento? No venías de tocar, no venías de tocar hace poco tiempo, sino que vamos a montar un show de cara al Classic Metal Fest, que puntualmente... Sí, hay que hacerlo. Bueno, porque estamos por allí planificando ir a Valencia o a otro sitio, bueno, sitios más cercanos, de manera que transporte, porque... los altos costos, bueno, claro. Hay que ser claro,
el que invierte, no invierte para perder. En eso hay que ser claro. Entonces, estamos viendo de qué manera podemos salir a Valencia y Barquisimeto. Claro. No todo el tiempo puede estar Gran Bay o Bludimeri tocando en Caracas, porque llega un momento que eso satura, eso no, uh-huh, eso es así. No, y se los planteo porque, ¿qué pasa en algunas bandas? Algunas bandas entran a ensayar cuando tienen un show. De resto, sin a menos de que vaya a grabar algo nuevo, uh-huh, para un disco, pues. Pero si tengo un disco reciente y no tengo conciertos, a lo mejor nos mantenemos chévere, nos echamos palo y tal, pero ¿para qué reunirnos, sí, todas las semanas a ensayar? Entonces preguntaba un poco, pues, claro, porque no, en el caso de ustedes, ¿cómo lo...? Por lo menos por parte de Bloody Mary, habíamos tenido ya unos toques en este año. Hemos estado bastante activos en lo que eran las tarimas. Pero, sin embargo, cuando nos dijeron que íbamos a tocar con Grand Bike, o sea, el nivel subió y la exigencia de cada uno de nosotros como músicos, dijimos, mira, tenemos que esto llevarlo a otro nivel, porque obviamente vamos a compartir con Grand Bay y no, la intención no es, como quien dice, quedar mal, ni personalmente ni ante la banda que uno, con que uno va a compartir. Entonces sí tuvimos que, vamos a llamarlo así, ponernos las pilas, ensayar bastante. Tuvimos varias sesiones antes del toque, creo que estuvimos ensayando más o menos alrededor de un mes para poder montar un show. O sea, nosotros siempre estamos como pensando en esa parte, ¿no? Es un show. Nosotros, aparte de los temas, mira, ¿qué hacemos? ¿Cómo tratamos de innovar esto? ¿Cómo lo llevamos a otro nivel? Porque obviamente íbamos a tocar con algo. Claro. Vamos a hacer el primer corte, vamos a escuchar y vamos a ver el próximo video de una banda excelente dentro de las tendencias del metal extremo como es Rompecara. Y venimos para esta segunda parte de la entrevista un poco más enfocados en lo que es la proyección con las dificultades que tú estás planteando, Andrés, que son evidentes, que son notorias, de cada una de las bandas de cara a lo que resta ahorita de 2023 y si esto es la apertura para que a futuro, a corto plazo, también hayan más presentaciones de manera conjunta Bloody Mary y Grand Bite. Vamos entonces a ver a Rompecara y seguimos entonces con Melomaniac TV.
Bien, y seguimos acá entonces con Brian y con Andrés, que si bien, como hablamos en el primer segmento, son bandas de distintas generaciones, pero las circunstancias, como tú bien hablabas, Andrés, son las mismas, las dificultades son las mismas. Ahora es ver un poco cómo lo enfoca cada banda con su mentalidad diferente, con personas diferentes. Entonces, esta posibilidad que abre de que vuelvan a tocar Bloody Mary y Grand Bite fuera de Caracas, porque lo decíamos, pareciera que el interior ahorita presenta mejores incentivos, mayor cantidad de personas, pero está la dificultad que ustedes también decían, tenemos problemas de transporte, tenemos problemas de traslados, tenemos el problema evidentemente de los costos, que es evidente de que una banda en condiciones normales debería pedir lo básico, que es tu traslado, todo lo que es la logística del hospedaje, las comidas, lo que es el fee, lo que son los honorarios, y por lo menos todos los gastos cubiertos, más que te traigas algo, evidentemente porque estás presentando un arte, es un trabajo. Lastimosamente no siempre puede ser así, lastimosamente sabemos las condiciones en las que estamos. Un poco cómo se establecen esas negociaciones con los productores de afuera, si la banda cede un poco, el productor cede un poco, llega a un acuerdo, hasta dónde cada una de las bandas puede sacrificar algo para estas presentaciones que evidentemente son importantes a nivel promocional, si vas a grabar un disco, si tienes merchandising también que vender hacia un nuevo tipo de público, un poco cómo manejan esa situación ahorita de cara a ese evento fuera de Caracas. Lo que se ha cambiado, que yo lo viví en los años 80, es lo que es el traslado, por supuesto. Ya sabemos que eso de un transporte privado, de llevarte, esperarte y regresar, es muy complicado, eso aumenta demasiado los costos. Por lo tanto, yo creo que volveremos, hemos vuelto a eso de los aeropresos, ya en donde llegamos al terminal y allí nos van a buscar, vamos al evento, vamos al hotel y después al día siguiente vamos y nos llevan otra vez a la línea que nos traslada a Caracas. Eso lamentablemente es lo que no hemos estado negociando últimamente. Lo demás, bueno, sí, igual en cualquier pago de las bandas, el hospedaje y la comida, por supuesto. Pero, entiendo que Grand Bay no negocia el whisky, ¿no? Eso tiene que estar en el raid. Es que si Grand Bay pide whisky, entonces ahí se cae la negociación. Ahí no vamos a tocar ninguno. Pero yo sé que con Bloody Mary, porque estamos trabajando, ambos estamos trabajando con Abby. Y sobre todo que tienen un mismo management, sí. Entendería que el management tiene reglas muy similares, independientemente de que sean dos bandas, ¿no? Pero vamos. Y no sé si Bloody Mary ha tocado en Valencia, no sé. Ahorita, bueno, recientemente este viernes vamos a viajar a Valencia. Te lo recomiendo porque ahí vamos a pasar de maravilla. Excelente. Pero así que vamos a ver a qué acuerdo llegamos. En cuanto a lo que es el transporte privado, es complicado, ¿por qué razón? Vamos a arrancar, el problema es la gasolina en el interior, ¿no? Entonces, otra vez se está poniendo un poco difícil y entonces ya no se puede negociar ni siquiera de esa manera. Sí, yo creo que se trata de crear conciencia en las personas que estén interesadas en ver un artista, bien sea local o internacional, o que tenga que viajar a otra región para presentarse, ¿no? Nosotros, como Bloody Mary, bueno, como está diciendo Andrés, también somos partícipes o compartimos ese punto de vista que dice Andrés. Tienen que existir acuerdos mínimos. O sea, no podemos ir a otra región o viajar y de repente ya no tener dónde quedarnos. Eso no puede existir. Siempre y cuando, igual, uno tiene como quien dice esas ganas de presentarse, porque el artista siempre es así. Uno a veces hasta termina como aceptando cosas que no se tienen que aceptar para poder mostrar lo que es la propuesta de la banda o presentarse ante el público. Pero definitivamente eso tiene que cambiar porque... Hay una ecuación difícil porque yo me acuerdo que en algún momento se llegó a decir es que yo no voy a bajar mi estándar porque yo no voy a dar mi talento para que otra persona se enriquezca, un productor. Pero es que estamos en una situación muy jodida. Ahorita no es que el productor se va a enriquecer porque el Grand Bay toque y no cobre honorario. Ya la situación es jodida para todos. Entonces, el esfuerzo de ustedes ir hacia el interior ya es un esfuerzo. Y el esfuerzo del productor de arriesgar plata, de meterse en un local y en un sonido también lo está haciendo. Entonces, es una ecuación que al final... el público es quien hace realmente si el evento es rentable para poder cubrir todos los gastos o no. Y en Venezuela pasa algo, ¿no? Que en Venezuela no hay la cultura de comprar las entradas por adelantado, ¿no? Muchas personas van el día del evento porque no tienen garantía de que el evento se vaya a dar hasta última hora, hasta el mismo día, ¿no? Sí, es así. Y por lo menos en este de La Patana,
por parte de Bloody Mary, nosotros hicimos nuestra preventa, igual que Grand Bike, y te puedo asegurar que, por lo menos por parte de Bloody Mary, creíamos que iban a ir cierto número de personas. Pero cuando nos dimos cuenta, llegaron más personas a comprar las entradas en la taquilla que lo que nosotros habíamos hecho en preventa. No sé cómo funcionaría eso a nivel de pros o de contras, pero sí es cierto lo que tú dices, Carlos, que las personas no saben si van en principio o de repente esperan el momento de que sí, bueno, ya está confirmado y voy a asistir. Muchos temas de logística. Grand Bike tiene muchos años en esto, en este negocio. Bloody Mary tiene menos tiempo, pero un poco, ¿cuál es la estrategia en situaciones tan complicadas, lo que llaman el engagement, para de alguna manera motivar al público a que vaya a verlos? Yo me imagino que la tecnología ha hecho de que ese cambio sea distinto, las estrategias sean diferentes. Ahorita pareciera que a través de las redes sociales le puedes llegar a todo el mundo, pero todo el mundo le puede llegar a todo el mundo. Así como tú haces promoción, hay las pocas bandas que todavía están en el país residencia que están haciendo lo mismo, igual con Grand Bike. Entonces, ¿hay alguna estrategia en especial, en específico, de la que se valga Grand Bike y Bloody Mary para enganchar con el público un poco? Ustedes van ahorita a Valencia, un poco, ¿cuál ha sido esa estrategia para llevar al público ustedes? Y cuando ustedes empiecen otra vez nuevamente a moverse en el interior, ¿cuál es la estrategia que evidentemente es distinta a una banda más nueva, una banda que es de los 80 con toda la trayectoria que tienen? ¿Cuál es ese engagement para atraer público? Bueno, en el caso de Grand Bike, lo que pasa es que... Ojo, en condiciones normales Grand Bike no debería hacer nada, sino simplemente pega el nombre en un afiche y chao, ¿no? Vale. Pero Venezuela es un caso... Vamos a decir que de los temas clásicos de la banda, que tienen más de 43 años, porque son los temas que te empieza a pedir el público. Y es difícil, o sea, incluir temas nuevos y sacar temas que son clásicos. Pero un chamo de 20 años no escuchó el disco, es lo que te digo, ¿no? ¿Cómo manejas ahí eso? Ahí más o menos vemos cuáles son los que más podemos cambiar. En cuanto a lo que es grabar un tema nuevo, lo tenemos pensado, por supuesto. Pero tú sabes que eso también se ha complicado. Primero los costos de estudio y todo, y bueno. Y a la larga tú sabes que la inversión para recuperarla es muy problemática. Vamos a ser claros porque la cosa es así. Aunque para una banda mantenerse hay que de vez en cuando hacer algo nuevo, ¿no? Y esa es parte de lo que Grand Bike tiene pensado. Pero en lo que es la presentación de Grand Bike, tiene mucho tiempo que no va a Valencia. Muchísimo tiempo. Así que ya eso debe ser un plus, un incentivo, sí, a la misma gente de allá. Por supuesto, tenemos que llevar ese list que la gente... El set list clásico tienes que llevar. Ahora, si yo voy dentro de un mes a Valencia y dentro de 4 meses vuelvo a Valencia, ya la cuestión cambia. Es distinto. No voy a llevar el mismo show. La misma canción. Vas adaptándote a lo que vaya. De acuerdo al tiempo que nos he estado en el interior, por ejemplo. Como Valencia o Barquisimeto. Eso va cambiando dependiendo de eso. Y en el caso de Bloody Mary, que si el show es conjunto, hay mucha gente que va a ver Grand Bike y, por ejemplo, y los va a ver usted. Sí. Pero el engagement hacia la gente que tú quieres que te vaya a ver a ti y que por ende se quede y vea Grand Bike, pero que, claro, engancharlos tú, sí, como banda. La estrategia que nosotros hemos venido utilizando, y de la mano obviamente de Abby, es presentarnos con otras bandas, ¿sí? Porque en principio, como lo dices, bueno, somos una banda que relativamente es muy joven, ¿sí? Y tenemos que tratar de captar público que no nos conoce. Esto que pasó con Grand Bike fue a nosotros nos resultó al 100%. Hubo muchas personas que no conocían a Bloody Mary y en ese momento, cuando se presentó Grand Bike, mira, hermanos, excelente. Me parece muy. Exacto, se apalanca de una manera. Y bueno, la propuesta que nosotros tenemos siempre va orientada a un show, Carlos. A algo que nosotros empezamos por decir, de, no sé, 10 seguidores, nuestra familia, lo que sea. Pero de repente, cuando ya empezamos en una tarima y presentamos un show, presentamos a alguien, siempre hay alguien más que se une a lo que es Bloody Mary, y es nuestra estrategia principal, presentar un show súper, súper competitivo, súper atractivo, que la gente diga, hey, tengo que volverlos a ir a ver. La parte visual para Bloody Mary es importante. Es muy importante, muy importante.
tener este tipo de performance o, como quien dice, alter egos, personas que se identifiquen, mostrar las letras, todo esto hace que las personas se sumen cada vez más a Bloody Mary. Perfecto. Bueno, y hablando de lo que es Bloody Mary, lo que es el performance de Bloody Mary, vamos a ver el último video de Bloody Mary que pude rescatar de la página web, que lleva por nombre Tablero de Juego. Entonces vamos a ver este excelente video y vamos entonces un poco, ya ustedes tocaron un poco de los planes que vienen ahorita en 2023. Vamos a ahondar un poco en eso con todo lo que hemos hablado, porque a veces lo que no quiero es que nos centremos en las dificultades, porque las dificultades siempre han habido, pero ahorita estamos más jodidos que antes, pero pareciera que nunca hemos tenido, fuera de los 80, un repunte de los 80, los 90, pero ustedes siguen, ustedes están de alguna manera invirtiendo. Fuera de la inversión de tiempo, evidentemente hay una inversión económica, aquí es lo que estamos hablando, y todavía siguen creyendo. Entonces un poco, ¿por qué en unas circunstancias tan adversas ustedes siguen creyendo? Entonces vamos entonces con el video de Bloody Mary y venimos entonces con la parte final de Melomaniac TV. Estamos entonces con Bloody Mary y con Grand Bite.
Bien, y nos quedamos en un tema súper interesante, yo creo que súper importante, porque delata la energía y la credibilidad con la que ustedes todavía siguen trabajando en función de todas las dificultades que representa Venezuela. Entonces, es importante, comentábamos antes de grabar este segmento, que Grand Bike son unas personas que están ya entre los 40 y los 60 años, ustedes son un poco más jóvenes, y fuera de contexto, en Venezuela, 10 años es mucho en cómo pensamos, fíjate que a nivel de psicología se habla de varias generaciones, que si la generación Z, la generación de cristal, y cada uno realmente piensa distinto. Entonces, ¿cómo se mantiene ese compromiso fuera de cualquier dificultad de todavía seguir creyendo en Venezuela, echándole bola todavía, llegar a esas negociaciones que decir, bueno, de verdad yo agarro mi instrumento, yo agarro mi guitarra que vale no sé cuántos miles de dólares y agarro y me monto en un autobús y me voy a montar en un aeroexpreso o me voy a llevar mi carro sin saber si allá consigo gasolina o cómo la cosa? Y el compromiso, ojo, a lo mejor ustedes como líderes de cada banda tienen ese amor, ese espíritu, pero el resto de las bandas comparten esa entrega de que tal vez, mira, tal vez nos paguen, tal vez no, y tal vez gocemos una bola, nos rasquemos, echemos vaina, pero tal vez no venimos sin medios, ¿sí? Entonces, todo ese tipo de circunstancias que pueden o no pasar, ¿cómo todavía en un ambiente tan hostil todavía lo conservan? Bueno, yo tantos años en esto, el metal aquí se hace de corazón, y no se hace por dinero, aquí no da el dinero. Todos vivimos en nuestro trabajo, ¿ok? En el caso mío, yo estoy en Gran Vaina, ¿no? Desde que tengo 17 años, ya tengo 60. Ya, parte de mi vida es Gran Vaina, y imposible para mí retirarme de esto. Haya plata o no haya plata, igualísimo. Mira, te retirarás cuando ya en circunstancias hasta tal vez biológicas que te digan, mire, no puedo seguir tocando y carajo, ya no hay manera. Pero sigue esa motivación todavía como cuando tenías 17 años. Yo sueño igualito con estar en una tarea. Definitivamente. Cuando haya ciertas adversidades en un evento, yo llego molesto dos, tres días que no quiero saber nada y a los tres, cuatro días estoy sacando mi guitarra otra vez ya pensando en un próximo evento. Pero si es algo que la regla. Es algo que yo no puedo vivir sin eso. Ya eso es para. Mira, tres, pero si te he dado la regla, te dura dos, tres días en la rechera, la vaina y ya después. Ya después eso es. Eso con mi guitarra. Si fin de semana me tomo mis requisitos, todo pasó. Llamo a Avi, nos caemos a chisme ahí, ya. Él tranquiliza a uno, se tiene de Avi. Brian, ¿y cómo tú con otra generación de personas, no sé cuál es el promedio de edad ahorita de Bloody Mary, cómo enfocan esto que es cuando la banda está ahorita surgiendo, que se está moviendo? Pero wow, tienen una serie de situaciones y de circunstancias complicadas, difíciles, que habrán veces que no sé si ha tocado que sacar cosas del bolsillo para costear cosas en la banda. Siempre. Pero por lo menos por parte de Bloody Mary siempre tenemos ese sentido de pertenencia. Esto es de nosotros y es de nosotros para el público. Tenga que salir de nosotros, pueda salir de otra persona, esto es algo que nosotros queremos compartir con el mundo. Así de sencillo, y tenemos que hacer lo que tenemos que hacer y eso es lo que vamos a hacer. Sencillo, o sea, siempre hay factores como que índices primordiales que tenemos que cuidar. Mira, bueno, es de riesgo, no es de riesgo, hay billete, no hay billete, pero siempre tratamos de llevarlo como quien dice hacia las últimas instancias para que el evento se dé, para compartir la música, así como dice Andrés, o sea, es el corazón lo que te hace estar en una tarima, no es el dinero, no es nada de eso, es el público, es de repente puedes tocar una, dos canciones o lo que sea, y de repente tú sentir un aplauso, sentir o ver a alguien que está brincando ahí, se está tripeando lo que tú estás transmitiendo. Eso es más que de repente cualquier cosa que tú puedas percibir monetariamente. Sí, y eso es lo que nos lleva a estar en cuanto a tarima haya. Pues ojo, siempre tenemos que tratar de ir por más, siempre tenemos que tratar de cultivar lo que es el amor por el artista. Bueno, vamos a estos tipos por lo menos darle lo básico, vamos a que estén salvos, que tengan su comida, que tengan lo que sea. Pero el amor por el rock, el amor por la música, el amor por el arte, lo es todo. El amor por una tarima no tiene precio. Es así. La gente pudiese pensar que en una época de crisis como esta todavía existen rockstar o gente creída y eso. Ustedes demuestran un poco que son tan normales como cualquier persona que tiene un trabajo, que tiene una profesión, que tiene unos estudios, pero que se monta un instrumento y hace
el performance de un artista, porque al final tú dejas todos tus estudios, dejas toda tu profesión y te montas en una tarima como músico a dar un arte, a brindar eso. ¿Cómo ven las generaciones que se están formando en una circunstancia, en una situación país tan tergiversada, tan difícil? ¿Hay gente que ustedes ven en el público con ese ánimo de llegar a la edad de ustedes en una banda, tocando en una agrupación, con las dificultades con las que ustedes están sobrellevando, con las circunstancias que Gran Baile ha sobrevivido a través del tiempo? ¿Ven que estas generaciones puedan tener esa misma pasión, ese mismo ímpetu de pasar por lo que ustedes han pasado? Bueno, eso depende de las personas, ¿no? Todos nos pensamos igual, todos no tenemos el mismo corazón hacia la música. Algunos lo harán por moda, otros lo hacen porque sienten realmente la música. Eso no es garantía de que todos los que inician una banda vayan a estar, en el caso nuestro, como 43 y pico de años, o ellos que estarán, ojalá, y que estén más de 40 años. Sí. Y si estás en 40 años, yo creo que va a ser difícil, ¿verdad? Pero Andrés, te puntualizo la pregunta. Tú estuviste ahorita en La Patana, en un evento diurno en donde mucha gente llevó a la familia, y viste caras diferentes que ves a los conciertos cuando vas en el Molino y tocas a las 2 de la mañana. Evidentemente, viste gente distinta. ¿Qué viste en esas caras nuevas? ¿Qué viste en esa gente, en esa persona que es de tu edad, pero que lleva su chama? ¿Qué ve esa persona? ¿Qué energía percibes de esos chamos, de esa gente nueva, o de esa gente que fue a ver el Bloody Mary y no sabía que estaba Gran Baile, que te dan desde los años 80 echándole bola? ¿Qué energía te transmiten ese tipo de personas? Bueno, para empezar, es muy bueno eso que estás llevando a esos chamos, a que llevas a tus chamos a esos eventos, porque eso le va creando una conciencia rockera, ¿eh? Y a la larga manga termina siendo rockera. Que eso es lo que importa, porque ha bajado un poco y hay que crear nuevas generaciones. Así como son esos chamos que van como público, son ellos como banda, y son las nuevas generaciones los que van a mantener el movimiento vivo. Ya Gran Baile, como que dice, va a Gran Baile, a Arcángel, vamos ya, como que dice, ya en los últimos años, hasta que se pueda. Pero el movimiento lo van a mantener esas nuevas generaciones, esos chamos que están allí, que ojalá a lo mejor terminan siendo músicos o terminan siendo público, no sabe. Tú, Brian, ¿cómo ves un poco todo este enfoque de lo que hemos estado conversando? Ese enfoque es enseñar. Yo hablabas algo de anteriormente de lo que es ser rockstar. Por lo menos personalmente yo tengo mi carrera, tengo todo esto, pero en el momento en que yo llego y entro en una tarima, ya eso no existe. Esa persona no existe, es un alter ego que está allí, está haciendo algo totalmente distinto a lo que yo hago en mi horario normal. Y la energía que se vivió por lo menos en La Patana fue algo súper, súper renovador. Porque veías padres, mira esto, y chamo, oye, esto vale. Sí, y entonces forma parte también de lo que fue, vamos a llamarlo así, esa energía de ese evento, de mostrar, de enseñar a tu hijo, o de compartir con tu pareja, mira, esto es lo que me gusta, esto existe. Y ahí es en donde se gana seguidores hacia el movimiento y hace que, bueno, que cada persona siga asistiendo a los eventos. Recordemos que es en contra de las reglas. Eso de lo que está no existe. Ahí estábamos todos nosotros compartiendo con todo el público sentado en las mesas. Qué bueno, tú para ser rockstar tienes que vivir esa vaina. Y vivir bien, no es que vaya. No. Dale usted, exacto. Yo me senté en todas las mesas y conversé con todo el mundo que estaba allí tranquilamente, como si yo fuera público. Y eso dio un ambiente súper, 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 súper fresco. La gente, oye, mira, te parecerá mentira, de repente ven un artista allí montado, cantando, tocando guitarra, batería, X, pero que tú veas el tipo que llegó y tocó la guitarra, cantó, y de repente se sienta en la mesa y te dice, ¿cómo? Hay muchos colegios incentivando eso en los niños. Increíble. Eso, la gente dice, claro, oye, qué bueno, padre. Eso es energía. Me despido, bueno, agradeciéndoles de verdad todo el tiempo que nos han dedicado. Creo que esto ha sido excelente, la conversación que hemos tenido. Y esta pregunta es exactamente igual para los dos, para ver el enfoque de cada uno. Venezuela está viviendo una situación de eventos multitudinarios en donde hay muchos empresarios nacionales y extranjeros invirtiendo en Venezuela en conciertos de estilos totalmente alejados del rock. Y lastimosamente, pareciera, o las redes sociales dan a entender de que son exitazos
económicos y de taquilla. Uh-huh. Estamos hablando de cualquier género, uh-huh, menos de rock. Uh-huh. Desde el punto de vista de ustedes dos, ¿por qué o cuáles son las circunstancias de que esos productores que evidentemente tienen el dinero no se han volteado a decir, señores, aquí deberíamos también hacer conciertos de rock y ball y llenar poliedros, llenar terrazas del CCCT, llenar la Universidad Simón Bolívar? Pero, ¿qué pasará por la mente de esas personas que dicen, no, yo prefiero traerme un artista malo de afuera, o malos venezolanos, pero de reggaetón? ¿Y por qué no se han volteado hacia el rock? ¿Qué estigma tiene el rock? ¿Es el público del rock? ¿Son las bandas del rock? Así, ¿cuál es la opinión que ustedes tienen sobre un fenómeno que en algunos casos se ha dicho de que, ok, están lavando dinero? Ok, puede ser que sea que estén haciendo un lavado de dinero para hacer esos eventos, pero ¿por qué ni siquiera agarran ese capital y lavan dinero con eventos de rock? ¿Por qué no está pasando eso? ¿Qué opinan ustedes de eso? Como ya para... Por lo que estábamos hablando hace rato, el mal momento que tiene el metal. ¿Cuánto costaría, por ejemplo, una entrada para... Pero es Venezuela, y te vas a Bogotá y la vaina es... Sí, totalmente distinto. ¿Qué te concierto toda la semana? Acuérdate la cantidad de miles y miles de rockeros que para empezar no están en el país. Okay. La situación económica. ¿Cuánto costaría una entrada, por ejemplo, traer una banda internacional? Cuando tú vas a un evento aquí y cobras $5... Planteas el tema de la economía, de la situación. De la economía. Pero hay mucha gente, muchos rockeros fuera del país. Yo creo que, a mi manera de ver, es un tema de cultura. Es un tema de inteligencia. Cuando tú me pones a mí y, bueno, no sé, un reggaetonero habla de cualquier tipo de barrabasada, a pegar brinco de aquí para allá, de aquí para allá, y ves a 700, a no sé qué cuántas personas haciendo lo mismo, y pones un artista que te puede hablar de una letra, que puede hacer, qué sé yo, la pentatónica menor, la armónica, los mayores, etcétera, es algo de inteligencia, es algo de cultura. ¿Me explico? Vendes para las masas, ¿sí? Y las personas que realmente tienen una cultura afianzada dentro de lo que es algo fuerte, algo que te puede tocar el corazón, ¿sí?, quedan en la minoría. Los productores que hacen invierten en esto. Mira, vamos a meter a X, a Y, a Z al reggaetón. Aquí sabemos que se va a llenar X cantidad de personas. Y bueno, sacamos la máscara de ahí. Sin embargo, eso no es... Pero no hay público rockero entonces en sí, Venezuela para eso. Sí, pero a veces dijéramos, ¿en dónde están? Porque a lo mejor, fíjense, no sabemos, y me estoy extendiendo un poco en el tema, es el hecho que, señores, no sabemos si algún productor de reggaetón fue para la patada. Claro, claro, claro. A ver, la gran baile de eso. Sí. Y decir, bueno, yo quiero ver cómo es esto. Exacto. Para ver si yo invierto en un evento de rock. Entonces, eso es lo que no sé. Entonces, pero resulta que su amigo y su compadre en Bogotá, uh-huh, acaba de hacer Monster of Rock y metió 60.000 personas. Entonces, son las diferencias en kilómetros. Y Colombia nos queda al lado, y Ecuador nos queda al lado. Y estamos viendo que todas esas personas después de la pandemia, o todas esas bandas después de la pandemia, tuvieron que bajar a Sudamérica para renovarse, para volver a hacer dinero, para se están nutriendo de la sangre de Sudamérica, a excepción de Venezuela. Entonces, así es que tienen que apostar. Yo te aseguro, Carlos, que si hubiera un productor, algo que apostara y llegara y tomara por lo menos Grand Bite o Bloody Mary o X banda que tuviera una proyección en la moneda nacional, hiciera un evento de la calidad masiva para que entrara mucha gente, te aseguro que muchas personas no fueran y eso estuviera full. Sí, que... sí. Pero a mi manera de ver es lo contrario. No es que no existe público, sino que la tendencia del marketing ahorita va por otro lado. Uh-huh. Oye, Brian, ha sido un placer. Andrés, el que hizo posible esta unión a través de la presentación en vivo que hicieron en La Patana es Avia, quien llamó un minutico acá para que nos hable de sus impresiones, ya no desde el punto de vista artístico, sino como productor. Avi, ¿cómo estás? Bienvenido. Bueno, Avi, una edición especial del Classic Metal Fest que no le englobas dentro de la secuencia de eventos, pero que ha sido una experiencia muy positiva para todos los involucrados. Entonces,
Háblame tus conclusiones primero, en pocos minutos. ¿Qué te llevó a conceptualizar un poco la idea y cuáles son los resultados ya después, semanas después del concierto? Bueno, conceptualizar la idea fue eso, precisamente desde un inicio que de unos meses hacia acá, la experiencia, empecé a trabajar con Bloody Mary y agarrar una banda como ha sido Grand Byte. Y yo estoy diciendo muchas personas que yo a veces estudio por las redes sociales o veo a través de los comentarios que no hay relevo, que sí hay relevo, de qué había en el pasado, de qué no había en el pasado. Yo digo, pero ya va, siempre hay que mostrar el ejemplo y el ejemplo a seguir, o lo que puede venir, o al revés. Son cosas que estamos en nuevos momentos. Y para mí era unir dos generaciones. Para mí este Classic Metal Fest, la edición especial, fue unir generaciones, fue ver de algo que ya tiene muchos años, como en el caso de una carrera más de 40 años con Grand Byte, con una carrera musical que apenas tiene un año. Y en el día de mañana va a haber un momento de que un Bloody Mary va también quizás dar el ejemplo a otra generación que se está formando, porque los tiempos tienen que estar adaptándose a lo que estamos en la actualidad. Y eso para nosotros es muy importante, mostrar parte de lo que fue la historia, de lo que ya hubo y lo que hay. Pero lo importante es también mantener vivo lo que hubo y también presente lo que hay. Entonces, para mí lo que fue la experiencia de La Patana, de verdad fue bastante bonito ver un público mixto. Chévere, Abby. Muchísimas gracias. Creo que nos queda claro un poco el mensaje del productor, de que este capítulo se va a seguir repitiendo. Esto es un obsequio de uno de nuestros patrocinantes, Dar Vintage. Entonces, Abby, muchísimas gracias por llevar a cabo esta entrevista, esta presentación, este evento. Yo creo que es importante mantenerlo, evidentemente, seguir trabajando en circunstancias difíciles, complicadas. Y seguir para adelante. De verdad que todo el mayor éxito en todos los esfuerzos que sigues realmente invirtiendo, reiterando todo lo que está sucediendo. Y bueno, y nos vamos con el video de Grand Byte. Esto es Mujer del Infierno, Sape Gato. No quiero. Yo me imagino por dónde vienen los tiros de esa letra, ¿no? Pero. Brian, un placer. Abby. Andrés, de verdad que muchísimo gusto. Esto ha sido esta edición, entonces, digamos, especial, en donde hemos unido a Bloody Mary y a Grand Byte, y estos últimos minutos entonces con Abby Asaguri. Sigamos entonces disfrutando del resto del programa de Melomaniac TV.
Bien, y el enfoque de este programa, tengo dos noticias importantes que hacer, una positiva y una que se va a volver positiva. La noticia positiva, fuera de todas las circunstancias que ahondamos en la entrevista que acaban de ver con Grand Bite y con Bloody Mary, las dificultades propias de Venezuela, hay tres bandas que se están embarcando en una gira nacional con un esfuerzo importante, significativo. Son bandas excelentes. Estamos hablando de Redfield, de Darien y de Sickfield, que están organizando un tour. Ya por ahí está la información de todo lo que va a ser la gira de conciertos, las ciudades que van a estar tocando. Esto es un esfuerzo muy importante que están haciendo estas bandas, un financiamiento importante, interesante. Y yo pido a las distintas ciudades que van a estar dentro de esta gira, al público que forma parte de estas ciudades, apoyar este tipo de iniciativa, apoyar lo que están haciendo estas tres bandas. De hecho, en los últimos años, Sickfield es una de las bandas que se ha mantenido más activa, forman parte de la organización de toda esta idea, de todo este concepto de gira. Y bueno, creo que están conformando también, junto a Redfield y junto a Darien, un tridente de bandas importantes de lo que es esta camada de bandas de música extrema en Venezuela. Entonces, apoyar lo que va a ser esta gira. Por segundo punto, quiero tomar el tema de muchos de los seguidores. Recordamos todo lo que fue hace unos 15 años, un poco más allá, de lo que fue esa esplendorosa época del metal en Venezuela, no de Venezuela, sino en Venezuela, en donde empezaron a surgir muchas productoras que empezaron a hacer conciertos de carácter internacional con todas las bandas del extranjero que ya hemos conversado en infinidad de veces. Parte de esas productoras son de Caracas, hay otras productoras que son específicamente de Puerto La Cruz. Recordamos a Metal en Vivo, recordamos lo que fue Melomania, Morrongo Producciones, que después fue Conciertos Metal. Y a lo que me voy a referir puntualmente es una de las personas que estuvo y está en todo lo que han sido estas productoras, en todo lo que han sido estas producciones de conciertos. Estamos hablando de Gerson Lucero, conocido como Gerson como tal. Está pasando por un momento complicado de salud, está pasando por una situación difícil que lo aqueja lo que es su parte motriz, y evidentemente hay una campaña que estamos nosotros también ayudando, que estamos empujando para que lo podamos ayudar a salir de este trance que es difícil, que es duro, pero que va a salir todo bien. A continuación van a ver un poco lo que se ha publicado en las redes sociales, lo que es la información bancaria, porque tu aporte es importante. Estamos hablando de cualquier aporte va a ser importante. Aquí no estamos hablando de cantidad de dinero, aquí estamos hablando de lo que puedas. Como ustedes recordarán, y todas las personas seguidoras de Melomaniac, Gerson Lucero estuvo encargado de Melomaniac por muchísimos años. Recordamos también la época de Joel, que les informo, Joel está muy muy bien, Joel Scream, que también fue parte de lo que fueron encargados de Melomania. Coño, todos los encargados de la tienda se están jodiendo, pero bueno, son cosas que pasan. Pero bueno, este mensaje entonces es para ayudar a este gran amigo, gran luchador, gran conocedor, gran melómano de lo que es el rock y el metal de este país, y estoy seguro que muchos de los que ven este programa van a ayudar y van a colaborar en esta causa que no está perdida, y sabemos que se va a recuperar, y sabemos que Gerson va a estar bien dentro de muy poco. Bien, bueno, y esta edición de Melomaniac es posible a través de sus patrocinantes, de toda la gente que está colaborando entonces para que este programa se lleve en vivo. Estamos hablando de Audio 212, Backline. Si vas a hacer un concierto, contacta a esta gente porque tienen el backline perfecto que se adapta al tamaño del local y a lo que va a querer tu evento. Dark Vintage, todo lo que es el material POP, todo lo que son los regalos, todo lo que son los vasos, todo lo que estamos mostrando es producto de Dark Vintage, todo lo que es sublimación y algo más. Digital Media, la empresa del disco independiente en Venezuela, con Ernesto García, Black Metal, todavía apoyando lo que es el metal y el rock en Venezuela con todas sus producciones a nivel de lo que son discos, lo que son afiches y lo que es también material POP diferente. Estamos hablando de Digital Rock, uno de los programas más prestigiosos entonces de lo que es la radio en Venezuela. Estamos hablando también del Point, que es el sitio que estamos grabando y que nos cede los espacios para grabar este programa, ubicado muy estratégicamente en la ciudad de Caracas, cerquísima de lo que es la Universidad Bolivariana.
EB Producciones, la productora que está en Barquisimeto, que trae una excelente sorpresa para el último trimestre de este 2023. Vamos a estar entrevistando a Iret Valentina, unos micros por allí para que nos hable un poco de más detalle de ese evento que se está gestando en lo que es la ciudad de Barquisimeto. Estamos hablando de Ulsan Producciones, que es quien produce y hace toda la edición de este programa. Y por allí nos viene un nuevo patrocinante que estaremos anunciando en el próximo programa. Síganos en nuestras redes sociales, aquí están todas las redes sociales en donde pueden tener nuestra información. Esto es Melomaniac TV para todos ustedes, y bajo cualquier circunstancia, bajo cualquier dificultad, apoyen la música y no apoyen los rumores y los chismes.